Muy buenas, ¿qué pasa, mi chavalería? Espero que estéis disfrutando del día. Aquí os traigo el último salseíto que me habéis mandado por las redes. Ya sabéis que podéis mandarme lo que queráis a través de mis redes sociales, ¿vale? Tengo Twitter, tengo Instagram, tengo de todo. Tengo de todo y me podéis mandar lo que queráis. Bueno, ya sabéis todo, no hace falta que os pongan antecedente que London... no sé si está teniendo muchísimo éxito porque la verdad que desde que me echaron he estado un poco desconectado de cómo va la serie y demás. No estoy escuchando mucho salseo relacionado con London y tal. Lo único que sí, todo lo que escucho relacionado con el tema son problemas entre compañeros. Problemas ha tenido Perchita, ¿no? Con Jackie, no sé qué. Y luego por otra parte, los streamers más grandes que están como... dejándolo un poquillo de lado, ¿no? Y ahora me llega esto, que me lo habéis mandado muchísimo. No iba a comentarlo, pero he visto que os interesaba, así que digo, bueno, vale, leo los tweets. Resulta ser que es un chaval que se llama Case Al Pacino. Es un streamer, está un poco viendo lo que hace y demás. Es un streamer pequeño, la verdad, pero ya sabéis que a estos servidores, pues, invitan a gente que a lo mejor no es tan enorme. Hay muchísimos participantes dentro de London. Creo recordar que éramos como 200. Si no éramos 200, estaba por ahí la cosa, alrededor. Y hay de todo tipo. Hay streamers que son gigantes, hay streamers más medianitos y los hay pequeños. Y lo que nos cuenta este chaval es que él fue invitado, ¿vale? Hay gente que fue invitada, hay gente que presentó como una especie de whitelist, se llama, es como una especie de currículum, ¿vale? Que se echa y te pueden aceptar. Y este chico dice que lo invitaron y luego no le han echado cuenta. Está claro que hay mucho trabajo detrás de estos eventos, en este caso London A, pero tiene que haber un trato mejor, en este caso a mí como persona. Me invitaron una vez e hicieron como si no estuviera. Obviamente intenté ponerme en contacto y no se me dio una respuesta clara. Abrieron solicitudes y decidí probar suerte de esta forma para intentar participar en el evento y disfrutar creando contenido. Recibo un correo con la invitación al servidor de Discord, cojo la cita para dicha entrevista y al día siguiente no estoy en el servidor. ¿Alguna razón? No me dan ninguna. Y son como dos veces las cuales, sin ninguna razón, me dejan apartado, en este caso de London. Si no quieren que esté, solo tienen que decirlo, en este caso el encargado de hacerlo. Y a eso sumando que se equivocan, entre comillas, enviándome la invitación. Todo esto lo hago por mí, tal vez por quejarme de esto salga perjudicado. Pero esto es mi día a día con estas cosas. Muchas veces me siento apartado sin razón alguna. Y a veces con una simple explicación es suficiente y entendible. A ver, yo me parece que tengo una explicación para esto, ¿vale? Yo lo que estoy entendiendo es que a él no le invitaron. Él se ha dado por invitado, pero no lo invitaron. Lo invitaron a la entrevista. O sea, cuando se ha seleccionado a gente que no era invitada, cuando hablamos de invitaciones, hablamos de amigos de amigos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, en plan, gente a la que invitan de verdad. Pero a este chico, lo que lo selecciona es para la entrevista. Luego, lo que yo entiendo, según lo que está contando él, es que no le seleccionan, ¿vale? Que por lo que sea, pues no interesa su rol, no interesa... o miran su canal y no gusta o lo que sea. Entonces, ¿qué le podían haber dado una respuesta diciéndole que no? Bueno, sí, podrían habérsela dado. Pero realmente creo que el chico se ha tomado la invitación o la propuesta a una entrevista como si fuera una invitación al rol. De hecho, el rol que él tendrá dentro del grupo de Discord no será el mismo que los demás, ¿vale? Aunque tú estés dentro del servidor de Discord, no tienes la misma capacidad, no tienes autorización para ver todos los grupos que hay dentro del servidor de Discord, ¿vale? A lo mejor seguramente no pueda participar en las charlas, en las reuniones, simplemente recibió una invitación para que le puedan hacer la entrevista, que te la hacen como en una llamada en privado. Pero yo aquí lo que veo no es que fueras invitado al Pacino, yo aquí lo que veo es que te hicieron la entrevista y en base a la entrevista no te han seleccionado. Seguramente sí, como bien está diciendo en el hilo, por culpa de este lloriqueo lo que puede conllevar es que se acuerden de ti y te cierren las puertas en próximos eventos, ¿vale? Entiendo, si no voy equivocado, ¿vale? Pero igualmente esperaremos a ver si la propia cuenta oficial o alguien de London se pronuncie al respecto, pero yo creo que no. Yo creo que no se van a pronunciar y que no van a decirle absolutamente nada y que lo van a dejar pataleando solo. Que oye, que haya cosas que la administración no esté haciendo del todo como debería. Pues bueno, ya viste lo que pasó con mi expulsión, ¿no? Por ejemplo, otra, hace poco hubo otra expulsión también de mi colega, el Tortosicrack. Ya sabéis que entré para estar roleando con él y demás.
Y resulta ser que lo han echado también. Lo que pasa es que no he podido todavía recuperar el clip. Cuando lo recupere, pues tal vez os dedique otro vídeo aparte sobre este tema. Pero lo han expulsado porque roleando con Imantado, ya sabéis que él interpretaba un personaje que era un poco... Bueno, era un poco salvaje, era un poco bestia. Y utilizó la palabra trabelo. Que ya sabéis que yo eso lo critico, ¿no? Me parece una forma... A no ser que tengas confianza, o sea, en un contexto de broma, o depende de la situación, pero muy probablemente en la mayoría de los casos se utilice de una forma despectiva, ¿no? Pero si estamos hablando de que es un rol en el que estás interpretando un papel, que es un tío, que es un salvaje, que es un bruto, y que seguramente utilice expresiones que nosotros no utilicemos, pero es el papel, es el rol, pues seguramente... dentro del rol esté medio que aceptado, ¿no? Y como lo dijo... en un stream que además se vería a través del stream de Imantado, que tiene mucha audiencia y demás, por miedo a cancelaciones o algo por el estilo, le han echado de la serie. O sea, han echado a Tortosi de la serie por eso. Y es como, pero vamos a ver, si habéis tenido gente haciendo rol peor, con expresiones peores, es un sinsentido. O sea, muchas veces yo no les quiero quitar valor al trabajo que hacen porque es espectacular. Espectacular el trabajo que hay detrás de esta serie, por ejemplo, igual que de otras. Me consta que se han pegado el equipo noche sin dormir hasta terminarlo, pero luego la manera que están teniendo de gestionar algunas cosas y miedo a las cancelaciones y un bienquedismo que luego es innecesario, porque luego con otros personajes, si son amigos de amigos, no tienen ese bienquedismo, no sé. Hay cosas que no tienen sentido de las que hacen, ¿vale? Y nada, familia, hasta aquí el vídeo. Os estaré informando de más cosillas en los próximos vídeos. No olvidéis suscribiros, darle like, comentar, campanita y todo el protocolo, ¿no? Un abrazo.